estados normalistas de la generación 2018-2022 de las 11 escuelas normales del estado de Oaxaca, nuevamente salimos a las calles en exigencia de una respuesta pública a nuestro pliego petitorio, entregado el día 12 de enero del presente año, ya que han pasado más de 10 días hábiles desde su entrega en las oficinas de gobierno y no hemos recibido ningún tipo de solución a nuestras demandas. Asimismo, reiteramos nuestro total rechazo y repudio a los diversos mecanismos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, el USICAM, que se pretende imponer en nuestro estado. Del mismo modo, al hacer uso de nuestro derecho de la protesta y manifestación, hacemos responsable de cualquier acto o acción hacia nuestros compañeros al estado de Oaxaca, encabezado por el ingeniero Jalomón Sara. En este sentido, creo que la consigna es clara. Ustedes como medios de comunicación han tenido el seguimiento. Hasta el día de hoy no se ha obtenido ninguna respuesta. El gobierno se mantiene apático frente a la realidad educativa existente en nuestro estado. Entonces es por eso que el día de hoy, a partir del consenso de las bases, que es quien rige nuestro movimiento, se determinó generar esta acción para tener una respuesta. Requerimos de una respuesta favorable y pública para nuestros compañeros que se encuentran sin una certeza laboral. No sé si exista algún comentario por parte. ¿Qué tipo es el bloqueo? Eso lo van a determinar las bases y de la misma forma si es que se obtiene una respuesta pública. Como tal, se exige la contratación total de los egresados de las 11 escuelas normales, aproximadamente 800-820 compañeros. ¿Qué pasó con el director del IEPO? ¿Ha habido acercamiento? No se ha tenido ningún acercamiento ni ningún ningún tipo de respuesta por parte del estado. Como tal, nosotros estamos en rechazo absoluto de los procesos y mecanismos de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. En este sentido, requerimos una contratación que sea acorde a la realidad de nuestro estado, ya que este mecanismo, al imponer una evaluación punitativa, no valora realmente las características del estado de Oaxaca y de su realidad educativa. ¿De plano con nadie del gobierno de Sara han tenido contacto? No se ha tenido contacto con...